Anticolinesterasas 4 en farmacología de Goodman y Hillman, página 216. Propiedades farmacológicas. En general, las propiedades farmacológicas de los agentes anticolinesterasa resultarán evidentes si se conocen los sitios donde se libera la acetilcolina de manera fisiológica por acción de los impulsos nerviosos, por el grado de actividad de dichos impulsos y por las reacciones de los órganos efectores correspondientes a la acetilcolina. Los agentes anticolinesterasa pueden producir todos los efectos que siguen. 1. Estimulación fundamentalmente indirecta de los receptores muscarínicos al nivel de los órganos efectores autónomos. 2. Estimulación seguida de depresión o parálisis de todos los ganglios autónomos o vegetativos y del músculo estriado, acciones nicotínicas. Y 3. Estimulación con depresión subsecuente ocasional de los sitios receptores colinérgicos en el sistema nervioso central. Puede observarse la mayor parte de sus efectos después de dosis tóxicas o letales de agentes anticolinesterasa. Véase más adelante en este capítulo. Sin embargo, con dosis más pequeñas, en particular las que se utilizan en terapéutica, tienen importancia diversos factores modificadores. En general, los compuestos que contienen un grupo de amonio cuaternario no penetran por las membranas celulares con facilidad. De ahí que las anticolinesterasa de esta categoría se absorban mal por el tubo digestivo o por la piel y que las excluya del sistema nervioso central la barrera hematoencefálica después de administrarse a dosis moderadas. Por otra parte, estos compuestos actúan de preferencia en las uniones neuromusculares del músculo estriado y ejercen una doble acción como agentes anticolinesterasa y como antagonistas directos. Tienen un efecto relativamente menor en los sitios efectores autónomos y a nivel ganglionar. En contraste, los compuestos más liposolubles se absorben por vía oral y generan efectos universales en los receptores colinérgicos, tanto periféricos como centrales. Durante periodos prolongados, los agentes órganos fosforados liposolubles se absorben bien por la piel y las sustancias volátiles atraviesan con facilidad la membrana alveolar. La atropina bloquea las acciones de los compuestos anticolinesterasa sobre las células efectoras autónomas y en los sitios corticales y subcorticales del sistema nervioso central, en los cuales los receptores son sobre todo del tipo muscarínico. De igual modo, bloqueo algunas de las acciones excitadoras de los agentes anticolinesterasa en los ganglios autónomos, puesto que participan los receptores tanto nicotínicos como muscarínicos en la neurona, en la neurotransmisión ganglionar. Los principales efectos de los agentes anticolinesterasa de importancia terapéutica se relacionan con el sistema nervioso central, el ojo, el intestino y la unión neuromuscular del músculo estriado. La mayor parte de los demás efectos tiene interés toxicológico. Ojo, cuando se aplican localmente en la conjuntiva, los agentes anticolinesterasa producen hiperemia de la conjuntiva, constricción del músculo del esfínter de la pupila, miosis, y del músculo ciliar, bloqueo del reflejo de acomodación, con el resultante enfoque para la visión de cerca. La miosis se observa en unos cuantos minutos y posiblemente dure varias horas o incluso días. Aunque la pupila puede tener un tamaño puntiforme, por lo general se contrae en mayor grado, aun cuando se exponga a la luz. El bloqueo de la acomodación es más transitorio y suele desaparecer después de terminar la miosis.
Cuando está elevada, la presión intraocular logra disminuir como resultado de la facilitación del flujo de salida al humor acuoso. Tubo digestivo. En seres humanos, la neostigmina acrecienta las concentraciones gástricas e incrementa la secreción de ácido gástrico. Después de vagotomía bilateral, se reduce en gran medida sus efectos sobre la motilidad gástrica. La neostigmina estimula la porción inferior del esófago. En pacientes con acalasia notable y dilatación del esófago, el fármaco puede generar un incremento saludable del tono y el peristaltismo. La neostigmina también incrementa la actividad motora de los intestinos delgado y grueso. Lo hace en particular sobre el colon. La atonía producida por antagonistas de receptores muscarínicos o antes de intervención quirúrgica puede quedar superada. Se incrementan la amplitud y frecuencia de las ondas propulsoras y por tanto se favorece el movimiento del contenido intestinal. El efecto global de los agentes anticolinesterasa sobre la motilidad intestinal constituye tal vez una combinación de acciones al nivel de las células ganglionares del plexo de Auerbach y en las fibras de músculo liso como resultado de preservación de la acetilcolina liberada por fibras colinérgicas preganglionares y postganglionares respectivamente. Unión neuromuscular. La mayor parte de los efectos anticolinesterasa que ejercen los fármacos potentes en el músculo estriado se pueden explicar razonablemente con base en su inhibición de la acetilcolinesterasa en las uniones neuromusculares. Sin embargo, se cuenta con buenas pruebas de una acción accesoria directa de la neostigmina y otros agentes anticolinesterasa del amonio cuaternario en el músculo estriado. Por ejemplo, la inyección intraarterial de neostigmina en un músculo con desnervación crónica o en uno con el cual se ha inactivado la acetilcolinesterasa mediante administración previa de DFP evoca una contracción inmediata, a diferencia de la fisostigmina. En estados normales, un solo impulso nervioso en una rama motora axoniana terminal libera la suficiente acetilcolina para generar despolarización localizada, o sea, potencial de placa terminal de una magnitud tal que inicia un potencial de acción muscular propagado. La acetilcolina liberada se hidroliza con rapidez por acción de la acetilcolinesterasa, de modo que la vida de la acetilcolina libre dentro de la sinapsis, alrededor de 200 microsegundos, es más breve que la desaparición del potencial de la placa terminal o del período refractario del músculo. Por tanto, cada impulso nervioso origina una sola onda de despolarización. Después de la inhibición de la acetilcolinesterasa, el tiempo de residencia de la acetilcolina en la sinapsis incrementa, lo cual permite que el transmisor se fije de nuevo a receptores múltiples. La estimulación sucesiva mediante difusión al nivel de los receptores vecinos da por resultado prolongación del tiempo de desaparición del potencial de la placa terminal. Dejan de ser aislados los cuantos liberados por los impulsos nerviosos individuales. Esta acción anula la sincronía entre las despolarizaciones de la placa terminal y la aparición de los potenciales de acción. En tanto se observa excitación y fibrilación asincrónicas. Por tanto, se observan excitación y fibrilación asincrónicas de las fibras musculares. Cuando es suficiente la inhibición de la acetilcolinesterasa, predomina la despolarización de la placa terminal y sobreviene bloqueo a causa de despolarización. Cuando la acetilcolina persiste en la sinapsis, también puede despolarizar la terminación axoniana, lo cual dará por resultado activación antidrómica de la motoneurona. Este efecto contribuye a las fasciculaciones que abarcan toda la unidad motora. Los agentes anticolinesterasa revertirán el antagonismo causado por las sustancias bloqueantes neuromusculares competitivas.
En estados normales, la neostigmina es ineficaz contra la parálisis del músculo estriado originada por la succinilcolina, puesto que este compuesto produce también bloqueo neuromuscular por despolarización y la despolarización será fomentada por la neostigmina. Acciones en otros sitios. Las glándulas secretoras inervadas por fibras colinérgicas postganglionares son las bronquiales, lagrimales, sudoríparas, salivales, gástricas, o sea, células geantrales y células parietales, intestinales y pancreáticas, acinares. Las dosis bajas de agentes anticolinesterasa incrementan las acciones secretoras a la estimulación nerviosa y las altas generan en realidad un aumento de la tasa de secreción en reposo. Las sustancias anticolinesterasa aumentan la contracción de las fibras del músculo liso de bronquiolos y uréteres, y estos últimos pueden manifestar actividad peristáltica incrementada. Son complejos los efectos cardiovasculares de los agentes anticolinesterasa, puesto que presentan acciones tanto ganglionares como postganglionares mediadas por la acetilcolina acumulada en corazón y los vasos sanguíneos, así como acciones en el sistema nervioso central. El efecto predominante en corazón por la acción periférica de la acetilcolina acumulada consiste en bradicardia, que a su vez ocasiona disminución del gasto cardíaco. Las dosis altas suelen reducir la presión arterial, a menudo a consecuencia de los efectos de los agentes anticolinesterasa en los centros vasomotores bulbares del sistema nervioso central. Los agentes anticolinesterasa incrementan las influencias vagales en el corazón. Con ello se acorta el periodo refractario efectivo de las fibras del músculo auricular y se alarga el periodo refractario y el tiempo de conducción de los nodos sinoauricular y auriculoventricular. Al nivel ganglionar, la acetilcolina que se acumula al principio es excitadora en los receptores nicotínicos, pero a concentraciones altas sobreviene el bloqueo ganglionar, resultante de despolarización persistente de la membrana celular. El efecto excitador de las células ganglionares parasimpáticas tendería a reforzar la disminución del gasto cardíaco, en tanto que la acción de la acetilcolina en las células ganglionares simpáticas tendría el efecto contrario. La acetilcolina produce también excitación, seguida de inhibición al nivel de los centros vasomotores bulbares y cardíacos. Todos estos efectos se complican más por la hipoxemia incrementada resultante de las acciones broncoconstrictora y secretora de la acetilcolina en el sistema respiratorio. A su vez, la hipoxemia reforzaría tanto el tono simpático como la liberación de adrenalina desde la médula suprarrenal inducida por acetilcolina. Por ello, no es de extrañar que ocurra un incremento de la frecuencia cardíaca en caso de intoxicación grave con inhibidores de la esterasa de colina. La hipoxemia es quizá un factor de primera importancia en la depresión del sistema nervioso central que surge después de administrar grandes dosis de agentes anticolinesterasa. Los efectos estimulantes sobre el sistema nervioso central son antagonizados por la tropina, aunque no tan completamente como los efectos muscarínicos al nivel de los sitios efectores autónomos periféricos. Hasta aquí, y vamos a volver para leer la tabla que habíamos pasado, esta tabla, en la siguiente grabación.